Unos tambores, por favor, ¿no hay tambores acá? Bueno, la segunda noticia es que voy a ser amigo íntimo como de 30 chicas. ¿Cómo? Así es, así es. Que voy a estar en Nuestra Belleza Latina en esta nueva edición. ¿Vas a estar de juez o vas a estar No, de juez está John Mari. ¿O qué es lo que vas a estar haciendo? Concursando. No, porque él dice, voy a estar en esta edición. Es sin límites, sin tallas y sin excusa, pero tampoco exageraron. Nada, vamos a estar ahí, voy a estar en el backstage, voy a estar ahí con todas las chicas mientras los jueces hacen su ¿cómo se llama? Presentador del backstage. Gracias, Omar. Ahora, aparte de eso, te casas la semana que viene en Santorini, en Grecia. Mañana mismo nos estamos siguiendo a Santorini, a Grecia. Allá vamos a tener nuestra ceremonia, nuestra boda. Te casas este sábado, ¿no? Este sábado. ¿Por qué te dio por casarte en Grecia? Es que queríamos hacer un wedding destination y pues ella manda y pues allá nos fuimos. ¿Cuánta gente van contigo de la familia? Van 20 personas en total, familia y de los que van a ser nuestros best men y la madrina. ¿Y te siguen después en la luna de miel o no? La luna de miel nos vamos a Capri, Positano y Roma. ¡Qué bien! Gordi Flaca me trata bien. Gracias, Raúl, por el regalo de boda que me hiciste. Felicidades. Oye, hay bachelor party ahorita, para más tarde. Estás invitado. Y tú también, pero no me lleves a Carlos Ponce, ¿ok? Me voy. No, no lo voy a dejar que vaya. Ya volvemos, ya volvemos. Y tú, no, 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 ahí no vas, ahí no vas. ¿Ya lo tenemos aquí? No, tengo Raúl. Miedo, tengo mira, miedo. Mira, no, no, Raúl, Karina, mira, Raúl y Karina. ¿Karina? Tengo miedo. No, no, tranquilo. Van a regañar. Mira, vamos a hacer un bachelor party. Mira, mira, sabemos que te vas a casar y es un momento muy importante, pero tan importante es la despedida soltera. Exacto. Y aquí, en el Gordo y la Flaca, te tenemos una sorpresa. Especial. Pero déjame aclarar que me están obligando, mi amor. Esto, no. Esto yo no estoy de acuerdo. ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, espérate! ¡Que pase ese stripper! Karina y Clarita están esperando la sorpresa. Karina y Clarita. Estoy obligado aquí. Están esperando. ¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos, tocar! ¡Dale! ¡Te conseguimos tremenda! A ver, ¿puedo tocar? ¡No! ¡Está bien! ¡No puedes tocar! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue esa? ¡Espérate, espérate! ¡Un mujerón! ¡Uy! Ahora aquí te la venda. Eso es Karina. La venda. Eso es Karina. ¡No! Perdóname, Rafa. Pensé que era mi amigo. Él insistió, dice que se conocían. Eso era, Karina y Clarisa juntas. Ahí están. Ahora sí. Está. No, no, no. Esta fue una trampa. No. Eso fue mi idea de Carlos Ponce, dime la verdad. Eso fue Carlos, sí. ¡No! Bueno, me voy con mi amigo. No, no, tráemelo para atrás. Tráemelo, Elvis. Tráelo, Roberto. Ya no puedes hacer nada. La Lupe. Oye, no. La Lupe quiere quedarse con todo. La Lupe, ¿no? Sí, un poquito más. Una librita de menos nada más. Señores, quiere decirle cómo son las cosas. Y ahora se puede decir, la novia, futura esposa, está camino a Univisión. El único problema es que dice que no llegó a tiempo. Espero que esto no sea como el matrimonio. ¿Qué? ¡Oh! Estoy en el semáforo de tal lugar. De seguro está con el otro. La voy a buscar ahora.